Bai, ni oso gazterik hasiten da, joari ekin, eta goain taldean den zarrena ni naiz. Da, ja, dazkat iru urte, ontsu beteko ditut, leister, eta beti aspaldik urtetan, joango zehate, arzaien beste horretara, aire jo, boiz edo horrela, eta baina etzen aietu, ez. Eta, bueno, hau, kuntziren, nango inautiriten joan ziren, itunera, eta nire nun sinesten. Ba, kumorzu, Amerikera, Washingtonera, eta nola, ba, hau zer, ba, inautiri izango dek, izketan ari diren nuik ere. Eta, bueno, erantzen dut enen sinesten, egi esan, bo, jarri zian pizarra tente. Tente jarri zian, pentsatu gutxian, eta, buah, eta unara iritsi nizeliken, aietu nizeliken unara, eta hau ikusi, bueno, ez du sentitzen, igoldegi erran berua, mio, bueno, berua. La imagen que se ha vendido hasta ahora igual también ha sido la de que somos un país de brutos, que levantamos piedras y tiramos de cuerdas, ¿no? Que también, pero fíjate, yo hay dos cosas que reivindico aquí. Una, cómo somos capaces de trabajar y somos capaces de adaptarnos a todo y, ese es un, y que todo ese levantamiento de piedras no era más que el resultado de una forma de trabajar que luego se convirtió en deporte rural, etcétera, pero que es un medio de trabajo y de vida. Bueno, evidentemente, en el mundo de la cerámica también hemos tenido que hacer esa evolución y yo creo que eso es lo que se está transmitiendo aquí, ¿no? Que a pesar de ser un pueblo pequeño, lejano, que tenemos que situarlo en el mundo, vamos transmitiendo cualquiera de los valores que tenemos en este pueblo, capaces de recoger lo que teníamos, las raíces, y trasladarlas al siglo XXI. Yo creo que eso es el gran valor de la transmisión que se quiere hacer aquí. Y que es verdad, eso es el País Vasco, ¿no? De la tradición a la innovación. Eso es lo que hemos salido capaces de hacer. Bueno, pues el festival que ha dado comienzo hoy, la verdad es que tenemos un día muy bonito. La humedad de ayer ha desaparecido y estamos disfrutando de una mañana de trabajo aquí a tope con la gente americana que está muy interesada en nuestro trabajo. Pues son igual que los de allí, ¿eh? Me preguntan a ver si tengo mucha paciencia. Los estadounidenses cuando nos ven bien participar o bien enseñándoles en nuestro choco que tenemos ahí de Bertoco Kirolak, pues alucinan con todo lo que hacemos, ¿no? Se quedan impresionados y sobre todo quieren saber de dónde viene. Y les explicamos y después de hacerlo ellos también lo quieren un poco incluir, sobre todo cuando vienen en grupos de escuelas que han venido bastante durante toda la semana, el profesor intenta adaptarlo en su programa de deportes para la escuela, ¿no? Estamos cortando madera de pino. Ha venido creo que de aquí a 1000 kilómetros o así, por lo que me han dicho. Les dijimos que tenía que estar húmeda y bien mantenida, pero no nos han hecho mucho caso, así que cuando vinimos aquí la primera cosa que hemos hecho es montar una piscina para que pueda estar en condiciones, pero bueno, tampoco es un campeonato del mundo, la cuestión es demostrarlo, enseñar a la gente, que la gente se divierta y que conozca nuestro deporte, ¿no? Mira, hemos salido en el Washington Post, lo cual ha sido una sorpresa para nosotros. Aquí lo tenemos. Aquí está Marcos, nuestro carpintero jefe, que está en plena faena y esto pues es en un periódico como el Washington Post. Eso lo vamos a guardar en una vitrina. Es cierto también que los vascos en general hemos tenido una relación con Norteamérica muy particular, con Canadá y con lo que ahora llamamos Estados Unidos. Aquí desarrollamos la primera actividad industrial del subcontinente norteamericano. Eso fue una iniciativa vasca, que fue la producción de aceite de ballena. Y pues es un recuerdo muy bueno, un modo muy bueno de recordar esa relación. Vamos a ver, son las 2:10, la era está bastante templada, más bien la muela está caliente, es hora de revolver. Voy a bajar las flores al suelo. Es importante porque ya que las flores hoy no cogemos, las vamos a bajar al suelo para que hagamos sal mineral. Una flor es, en el primer revuelto, que hacemos es lo que flota, que ya las hemos bajado abajo, pero dentro de media hora otra vez volverán a surgir. Y con eso, por ejemplo, es la primera flor que cogemos para la mejor sal que tenemos, la flor. Todos los días estamos cogiendo sal. No da tiempo, es un sinvivir, es trabajar menos horas que allí, pero es como si sería el doble
vamos a dormir a las 9, nos levantamos a las 6, cansados total, es terrible. La humedad que tiene Washington es increíble. Si esta humedad estaría en el salcha, yo no sería salinero, no haríamos sal. Sin el pesasales, yo no sé con qué estoy trabajando, si estoy trabajando con gaseosa o con agua dulce. Y cuando yo hago aquí una mezcla de sal y agua, pues como no tengo el famoso pesasales, le digo a los cocineros, dejadme un huevo. Me dejan un huevo y yo le meto y a ver si me flota. Si me flota hasta arriba, pues ya tengo más o menos un cálculo de la graduación que tiene ese líquido. Tienen una afición al euskera, siempre tienen tiran de algo en euskera. Basque, pero es lo que más se lleva, es lo que más estamos notando aquí. Es muy curioso. Me atrevía a decir que bastante más que en algunos sitios de Euskal Herria. Nosotros lo que hemos hecho, yo lo que he hecho ha sido inventarme cómo puedo hacer salmuera. Me han traído unas sales, he cogido agua, he hecho la prueba del huevo, porque aquí el graduador pesasales no me ha dejado meter, a traer a Estados Unidos, y de esa guita pues estamos haciendo esta sal. Claro, está oscura, mal, y mal porque estos críos cogen la herramienta y lo primero que hacen es venga, mover el agua. Y detrás de los críos van sus padres, esto es un sin acabar. Hablo mal porque tenemos la garganta. Es un mal de hotel y es un mal de Washington, todo es frío por dentro. Y no puedo hablar ni cantar, no puedo cantar. El bercho, lo que es la bercholariza hoy en día a Washington es como coger una trainera, sacarla del agua y decirle al remero que explique lo que es una estropada, lo que puede ser la bandera de la concha, ¿no? Entonces, es todo un reto en el que lo que intentamos es, bueno, pues metiendo determinadas cosas de inglés, con mucha mediación, con mucha explicación, trasladarles la importancia que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les decimos que tiene, el versolarismo hoy en día tiene 1.300 actuaciones, o que cada 4 años es capaz de llenar durante 8 horas, 8 personas que cantan a capela, que improvisan, llenan pues de 14.000 personas, seguidores, durante 8 horas, en la final de Euskal Herria, es algo que la gente realmente se queda muy, muy sorprendida y, por tanto, bueno, vemos que puede haber cosas que pueden resultar de interés. We were told that this was a festival. Do you know there was a fiesta? But seeing you all just there laying down, I think that this is a siesta. No woman, no cry. No woman, no cry. El versolarismo es único en tanto que es una improvisación oral cantada que se desarrolla en euskera y tiene la peculiaridad de que en la Europa occidental hay muy pocos casos de una tradición oral tan desarrollada. Y en el caso de los Estados Unidos, sí que podría ser el slam poetry, podría ser lo más parecido. Somos primos lejanos, tal vez, porque el slam poetry no tiene una tradición tan arraigada, tan ancestral, pero sí que tiene improvisación, tiene rima, ellos tienen ritmo, nosotros tenemos métrica, y por tanto sí que hay muchas, muchas similitudes. Lo importante y lo bonito de esto ha sido que la gente que viene nos pregunta, y euskeras, unas personas mayores, ¿tasuek nungua sarie? Pues nosotros de Markina, aunque venimos de Álava, pero somos de Markina, guay, yo de Guernica, mi abuelo se vino aquí hace 60 años. Es tan emocionante ese encuentro, es tan bonito ese reencuentro. Para mí ha sido una gran sorpresa, es que lo que sentimos nosotros también es como que te encuentras con tu mamá allí, ¿no? Es tan bonito, y además mantienen el euskera, goxo, goxo. Benetan, es precioso. Ayer nos venían otros de México y decían, nos hemos encontrado con esto, nosotros también tenemos apellidos vascos, nos hemos encontrado con esto con sorpresa. Y entonces es como que, ¡ay, qué bien! Menos mal que es como que nos habéis traído más cerca aquello que nunca hemos vuelto a ver. Aquellos son, en aquel caso eran más jóvenes que nunca habían vuelto, nunca habían ido a Euskadi. Ya les dijimos a dónde tienen que venir y dónde nos tienen que encontrar. Es maravilloso con este espacio que también creo que te alivia mucho. Bueno, el calor a lo mejor es el hándicap que estamos teniendo, esta humedad que no estamos tan acostumbrados. Y por lo demás yo creo que la gente va a descubrir, yo creo que es una oportunidad increíble. El que se acerca, esto es un público muy curioso, muy interesado en las culturas, y yo creo que va a ser una oportunidad para ellos increíble para descubrir pues cosas ancestrales y también pasado, presente y futuro, ¿no?